Puerto Rican Voices is brought to you by the Center for Puerto Rican Studies, with the generous support of the New York City Council and Hunter College of the City University of New York. Welcome to Puerto Rican Voices. Saludos. My name is Edwin Melendez. I'm the director of the Center for Puerto Rican Studies at Hunter College. Today, we're talking about the aftermath of Hurricane Maria and how the local community centers served as shelters and first response after Hurricane Maria. As a result, community centers have a strong, unique bond with their communities. And to talk about community centers and their impact, we have with us Sandra Cotto. Sandra Cotto is a journalist, a strategy communications expert, and president and founder of Joy PR, a firm that specializes in crisis management and communications. Sandra, welcome to Puerto Rican Voices. Saludos, Edwin. Gracias por la invitación. Thank you so much for being here with us. As you know, community centers are a unique, new phenomenon in Puerto Rico. There were community centers before, but now they're really galvanizing the unity at the grassroots level, and they have a very clear role in the recovery of Puerto Rico. Based on your experience, can you tell us about the community center's role during and after Hurricane Maria hit the island? Para mí, los centros comunitarios fueron clave en que Puerto Rico no se hundiera en total desesperación después del paso del huracán María. Para mí, los centros comunitarios y las comunidades fueron lo que realmente mantuvo al país vivo, al pueblo vivo, salvó vidas de mucha gente, proveyeron comida, ayuda desde las comunidades e incluso tuvieron un rol tan importante para, a mi juicio, vital, la experiencia que yo vi alrededor de todo Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no, el gobierno central estaba totalmente desarticulado. Hace muchos años en los gobiernos habían ido desmantelando lo que era todo el sistema de manejo de emergencias y lo que antes se le conocía como la defensa civil, que había una en cada municipio. Con el paso del huracán nos dimos cuenta que era necesario y ese rol vinieron a asumirlo los centros comunitarios en gran medida, porque era el lugar donde las comunidades iban o desde donde se llevaba la ayuda a los sitios donde había los puentes se habían roto, la gente estaba desesperada porque no tenía acceso y era el primer lugar donde, por ejemplo, las ayudas se llevaron y desde ahí se transportó el agua, las primeras ayudas, incluso los alimentos más que nada. Y entonces después cuando el gobierno central y los municipios vinieron a articular una respuesta, ya ese servicio se estaba dando en los centros de comunidad. Can you explain community centers' role attending the emotional needs of the community during and after Hurricane Maria? Estos centros comunitarios, yo creo que en la primera fase sirvieron más bien como de respuesta, como response centers, y después todo el tiempo se han convertido en otra cosa, han sido como un centro de apoyo y de seguimiento a las comunidades, apoyo emocional, apoyo de salud mental, apoyo también físico, en el sentido de que en algunos lugares era donde, por muchos meses, era donde la gente podía ir a comer. Por eso los municipios después empezaron a trabajar junto con los centros comunitarios. Para mí la respuesta del huracán, si no hubiese sido por los centros comunitarios, hubiese sido una tragedia incluso mayor. One of the special need populations are those in the mountains, you know, far from urban centers. What can you tell us about those populations located in remote parts of the island? How did community centers work there to help them? De primera instancia, los grupos, los centros de comunidad, los centros comunitarios, era donde la gente llegaba a buscar ayuda. Como te dije, no estaban los centros, lo que era antiguamente
defensa civil o los centros de manejo de emergencia, pues ese sistema quedó roto y destruido, lo han ido eliminando. Así que el centro comunitario se convertía en el centro de encuentro de las comunidades, sobre todo los municipios más distantes, en los centros más recónditos de Puerto Rico, las esquinas más difíciles, en la montaña y los sitios más afectados, era el lugar donde la gente llegaba primero a buscar ayuda, después a servir de centro de comunicación. Recordemos que en Puerto Rico, cuando pasa un huracán o pasa alguna situación, uno sabe o puede esperar que nos vamos a quedar sin el servicio eléctrico y sin el servicio de agua. Pero en esta ocasión el colapso grande se dio porque no había comunicación. Así que ese centro se sintió, los centros comunitarios se convirtieron también como un lugar de enlace para comunicar a familias con el gobierno, familias con las autoridades federales incluso, y con los primeros auxilios en los primeros días durante la emergencia. At Puerto Rican Voices, we have interviewed members of the community center Cambú in Bucarabones, Las Marías. That also have very remote community. Let's see what their leaders have to say. Cambú es una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar un centro, un espacio donde las experiencias educativas, culturales y recreativas sean la herramienta principal de la comunidad para obtener oportunidades y desarrollar mejores oportunidades. Nos mudamos a Bucarabones para conocer mejor el ritmo de la comunidad, para ver cómo podríamos diseñar estrategias con la comunidad, partiendo de sus propias necesidades y utilizando su voz y sus conocimientos y destrezas para brindar oportunidades educativas, culturales y recreativas a las futuras generaciones en específico. Luego de 16 años aproximadamente, logramos, ¿verdad?, empezar a rehabilitar este espacio que estaba en desuso por todo ese tiempo. Entonces, uno de los primeros salones que pudimos rehabilitar fue este que está acá, donde establecimos una cocina comunitaria, como podemos ver allá, cocina Cambú, donde cocinamos para las personas que vienen a trabajar de manera voluntaria al espacio. También tenemos un espacio aquí de estar y de compartir ideas, donde también los niños y niñas pueden expresarse. En este espacio podemos también ver cómo estamos poco a poco desarrollando un proyecto agroecológico a través de la construcción de un huerto comunitario, donde la comunidad puede venir a entender mejor la importancia de la agroecología sostenible. Una vez pasa el huracán, personas de la comunidad pues perdieron sus casas, se mudan a la escuela porque no tenían, o sea, no tenían comunicación, por ejemplo, con el municipio, con otro tipo de ayuda, y pues ellos mismos autogestionaron moverse a la escuela. Y pues tomando en consideración, ¿verdad?, la distancia y qué es lo que realmente hace falta aquí, pues entendemos que es el acceso a las distintas oportunidades, sea por la recreación, sea por la educación, más acceso al empoderamiento, pues sea de los conocimientos. Y ahí es que partimos que el centro pues debería ser un centro de desarrollo cultural, educativo, recreativo, para atender todas esas necesidades. Pues nosotros somos parte de una red de centros de apoyo mutuo y otras iniciativas que surgen luego del huracán María y que tienen como base principios de autogestión, de solidaridad, de apoyo mutuo, de amor, de compasión. Hasta ahora pues podríamos contar por lo menos 11 proyectos como este alrededor de la isla, y son proyectos que estamos con toda la intención tratando de fortalecer y de hacerlos lo más sostenible posible para seguir compartiendo nuestras experiencias con otros pueblos, otros sectores. El rol de la diáspora ha sido clave. Los recursos que hemos podido manejar hasta ahora en el proceso, gran parte de ellos han sido suministrados por el esfuerzo de personas fuera de Puerto Rico, puertorriqueñas y puertorriqueños, o personas que simpatizan con la situación y el sufrimiento de las puertorriqueñas y los puertorriqueños en la isla.
coming up next at Puerto Rican Voices. I'm a Rican, keep finding my own way, anyway. Tato is one of the most important Eurican poets, but he's also a major poet. He truly captured the essence of so many people who walk the streets of New York that no one sees and no one listens to and no one knows. Tato has written his legacy with the poetry in his life. Welcome back to Puerto Rican Voices. Efforts like Cambu Community Center are really inspirational. They are really empowering to communities and have really transformed the island moving forward. So Sandra, based on your experience, what do you think is the role of these centers moving forward? Ahora a mí me parece que están incluso todavía al día de hoy proveyendo ayuda en el sistema, en el sentido de que están ayudando a educar a las comunidades para cómo prepararse, ser comunidades más resilientes en caso de que venga otro huracán u otro fenómeno natural. Sandra, we have also interviewed community centers with a long history of serving their communities, such as Casa Pueblo in Adjuntas. Let's take a look at this video and we can talk afterwards. Casa Pueblo es una organización de autogestión comunitaria, un proyecto de autogestión comunitaria. Nace Casa Pueblo defendiendo nuestra tierra, nuestras aguas, nuestra cultura y el porvenir. Nuestro desarrollo es autosostenible, adquirimos esta antigua casona, es un centro cultural independiente, recibimos más de 30.000 visitantes anuales. Cuando llegó el huracán María, pues la primera parte es que devastó todo Puerto Rico, ¿verdad? Y Adjuntas también. Pero la Casa Pueblo se convirtió en una casa abierta, se convirtió en un oasis energético. Aquí llegó, se llenaba la casa todos los días. La gente venía a darse terapia respiratoria porque teníamos energía. Y entonces fue como un encuentro directo ante la necesidad y nosotros resolviendo algunos problemas con la gente, además de compartir el dolor. La Casa Pueblo entonces se convirtió en ese abrazo con nuestra comunidad. Estamos haciendo una revolución energética aquí en Adjuntas que sirva de modelo para la revolución que tenemos que hacer en el país. Casa Pueblo es una organización de base comunitaria con más de 38 años de gestión comunitaria en favor de los recursos naturales, culturales y ambientales de nuestro país. Dentro de esas iniciativas, pues tenemos proyectos de incidencia en la conservación de recursos naturales como el Bosque del Pueblo, el Bosque La Olimpia. Trabajamos el tema de protección de cuencas hidrográficas como la cuenca hidrográfica de Río Grande de Arecibo. Proyectos de educación como el Bosque Escuela, como la Escuela Comunitaria de Música, con nuestra radio comunitaria también como una herramienta de comunicación. Y proyectos de desarrollo económico como el Café Madre Isla. Y 50 con sol significa no tener cuenta, el no tener que pagar la cuenta del combustible. Así que 50 con sol es una aspiración moderada en una primera etapa de transición hacia fuentes de energía limpias, como utilizando el primer recurso, que es el energía fotovoltaica. El apoyo comunitario se siente, ¿verdad?, de las cientos de personas que vienen a recibir educación, que vienen apoyando la gestión de Casa Pueblo. El proyecto de las neveras solares se conceptualizó en el mes de octubre, un mes después del paso del huracán María, pensando en el tema de seguridad alimentaria, la refrigeración de alimentos, y decidimos entonces organizar un proyecto que pudiéramos traer eficiencia energética con sistemas de refrigeración que requieran entonces una generación en el lugar del consumo relativamente pequeña. Y así hemos podido instalar unas 55 unidades en todos los barrios del municipio de Adjuntas y decidimos entonces organizar un proyecto que pudiéramos traer eficiencia energética con sistemas de refrigeración que requieran entonces una generación en el lugar del consumo relativamente pequeña. Y así hemos podido instalar unas 55 unidades
en todos los barrios del municipio de Adjuntas. Como organización de autogestión comunitaria con 38 años, hace 20 que operamos con energía solar. No estamos ajenos al tema de energía y de hecho llevamos mucho tiempo impulsando una transición de Puerto Rico hacia fuentes de energía limpias y renovables. ¿Qué hemos hecho? Iluminar a Puerto Rico con el sol, inicialmente con una campaña con la diáspora después del huracán. 14.000 lámparas solares para que la gente aprendiera a vivir con el sol, mejorar su calidad de vida en el medio de la crisis. De ahí nos movimos a energizar casas que tenían necesidades de urgencia médica, sistemas de terapia respiratoria, equipos de diálisis peritoneal, y se establecieron unos sistemas de energía con unas pequeñas neveras en 10 casas en el sector del Hoyo para que pudieran encender y tener su terapia en el hogar. No había forma de llegar al lugar, no había combustible, era complicado mantener la operación de la radio. Ahora es energía solar como un referente a las comunicaciones en el país de que se preparen mejor de cara al futuro. Coming up next at Puerto Rican Voices. The first story that I heard from my grandmother's lips, Teresa Martina has been my golden key in opening doors for me everywhere. It is just a fundamentally unique experience to read about characters that you can identify with. If you just read what she published, you would only have a fraction of a very skewed view of what she was writing. Thank goodness we have her archives here. Welcome back to Puerto Rican Voices. Sandra, as you mentioned previously, community centers like Casa Pueblo not only attended the immediate emergency state of Hurricane Maria, but continue working in other activities with their communities. Based on your experience, what can you say about that process? La segunda etapa más bien fue de acompañamiento, primero rescate, después acompañamiento y servicios de comunidad, servicios de donde la gente podía conectar un teléfono celular o llamar a algún ser querido fuera de Puerto Rico esos primeros días, también lugares donde podían conectarse a los sistemas eléctricos, porque tenían baterías y tenían generadores eléctricos, así que la gente, si eran enfermos, necesitaban una máquina de diálisis, pues iban a estos centros a conectarse, o de los centros los transportaban a los hospitales. Eso pasó en muchas ocasiones también. Posteriormente se convirtieron en un lugar también como centro de yo diría que era como un mini centro de manejo de emergencia, porque además de la emergencia también se proveían servicios de alimentación, acompañamiento, entretenimiento para los niños. Era una especie de refugio, centro comunitario, manejo de emergencia, todo a la misma vez. Ese rol lo dieron los centros comunitarios y los líderes comunitarios, para mí, fueron la primera línea de batalla en ese proceso. Sandra, based on your experience, what is an essential need or priority that you consider community centers must improve in order to work more effectively now and in the future? Yo creo que la prioridad que necesitan es que en Puerto Rico tiene que haber un sistema de comunicación con esos centros comunitarios. Puede ser una línea telefónica o puede ser algún sistema inalámbrico. Esa es la prioridad principal, a mi juicio, porque los centros es el lugar de encuentro y desde el centro se puede comunicar hasta fuera de Puerto Rico, incluso a San Juan también, si hay alguna necesidad. Así que es imperativo que tenga un sistema de comunicación. Y en segundo lugar, que tenga un sistema donde se identifiquen dónde están los distintos barrios y comunidades que se sirven de ese centro o que están cercanos a ese centro para entonces canalizar las necesidades de cada área. Por ejemplo, yo conozco un centro, visité muchísimos centros, pero conozco uno en particular en el área de Utuado, que fue un municipio bien afectado después del huracán. Muchísimos puentes colapsaron y las comunidades se quedaron separadas, ¿verdad? Totalmente aisladas, incomunicadas. Y fueron los centros comunitarios los que primero llevaban las ayudas y después empezaron a transportar incluso a los enfermos. Sirvieron de enlace con manejo de emergencias, con los médicos, con el sistema de salud. Así que en ese sentido me parece que es imperativo que el centro tenga el aspecto de comunicación. Eso es vital.
Y también sería importante que haya un sistema de comunicación entre los centros, porque puede ser que en una comunidad la necesidad sea, por ejemplo, alimentación, y en la próxima comunidad sea que la población allí es más envejeciente. Así que no son iguales. Cada centro trabaja de acuerdo a las necesidades del lugar donde estén ubicados. Así que se debería trabajar en conjunto, porque a lo mejor más de un centro podrían repartirse, por decirlo así, algunas responsabilidades. Y por eso es importante la comunicación. As we know, leadership is key to the development of community centers. Can you talk about what is needed in these communities to develop leaders and the education or training they should receive? A mí me parece imprescindible que se desarrolle una plataforma de adiestramientos posteriores a los líderes comunitarios. Porque mucha gente ha tenido la oportunidad de estudiar o de prepararse como líder comunitario, otros no. Otros surgieron porque después del huracán salieron a recortar, a tumbar los árboles y a limpiar las alcantarillas y ayudar al vecino, y se convirtieron en líderes comunitarios indirectamente. Así que haría falta un proceso de educación continua a ese nuevo liderato que ha salido después de este paso del huracán. And Sandra, besides a strong, effective communication system among community centers, what economic alternatives you think can be offered or put in place to help these community centers in Puerto Rico? Yo creo que una de las estructuras, más allá de darle un donativo como tal, es ayudarlos a que se encaminen, a que ellos puedan ser autosustentables, educarlos para que ellos puedan identificar maneras de generar sus propios fondos para que se mantengan, no depender de que venga alguna ayuda esporádica o alguna ayuda legislativa que sabemos que no va a venir. O política por todos los recortes. Así que ellos tienen que estar desarrollando sus estrategias para ser autosustentables. Quizás el desarrollo de microempresas, el desarrollo de entidades agropecuarias o de agricultura también, para compartir. En el caso de los centros que son, por ejemplo, cocinas comunitarias, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo incorporas la agricultura al desarrollo de tu centro? Otro aspecto que para mí me parece vital, el de energía eléctrica también. ¿Cómo ese centro puede desconectarse de la dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica? Que tenga sus placas solares, que pueda generar su propia energía. Esas cosas son vitales para la permanencia de estas organizaciones, y ahí es que yo creo que necesitan mayor financiamiento. Coming up next at Puerto Rican Voices. The fact that we have a Center for Puerto Rican Studies is something that you can't get anywhere else. I'd say it's probably the most important research resource for anyone learning about the diaspora. Centro pinpoints and expresses what Puerto Ricans are all about. And the journal is unique in that it is the only journal that publishes research articles on the Puerto Rican experience. It holds our history and protects it. And without Centro, all these materials would be in jeopardy. Welcome back to Puerto Rican Voices. Sandra, based on your experience with community centers, can you provide an example of ways of economic development that community centers have implemented? Yo he estado en diferentes centros comunitarios alrededor de Puerto Rico. En Loíza, por ejemplo, se está dando una dinámica bien interesante, y es que están surgiendo muchas entidades comunitarias, pero van en complemento. O sea, están trabajando como si fuese un ecosistema que incluye la comunidad, el líder comunitario, el municipio, en algún aspecto el gobierno central o entidades del gobierno central, como por ejemplo la compañía de turismo, el Instituto de Cultura, ¿verdad? Y otras entidades no gubernamentales que están trabajando para el desarrollo de ciertos proyectos, universidades particularmente. Yo lo veo, por ejemplo, en el proyecto de Lancón, en el proyecto de Piñones, otro proyecto que hay en el Centro del Pueblo para el Desarrollo Cultural, que incluye la participación de varios artistas bien reconocidos, como el actor Modesto Lacén, entre otros. Ese le llamamos Camino a Loíza. Yo he participado en esas reuniones de ese grupo, que es bien heterogéneo. Y esa dinámica se enfoca en la cultura y en la historia, por ejemplo, del municipio de Loíza, como un atractivo para su desarrollo económico y el desarrollo de todos estos centros de la comunidad, para que no vuelvan a enfrentar lo que pasó durante el huracán, que tuvo tanta destrucción en esa región. Thank you so much, Sandra, for being with us today.
We really appreciate your expertise, your dedication, all the work that you do for community centers and disadvantaged communities throughout Puerto Rico. We appreciate your collaboration and what you do for Puerto Rico. Thank you so much. Edwin, muchas gracias. Para mí es un honor estar contigo y sobre todo te agradezco por lo que estás haciendo por Puerto Rico desde hace tanto tiempo. And thank you to all of you for listening, watching our show today. We really like to thank you, and we hope that you can join us in the next episode of Puerto Rican Voices.